Hola, muy buenos días, mis niños. Estamos aquí en Canarias y hoy vamos a probar, bueno, lo que viene siendo unas papas fritas producción local que no se pueden encontrar en la península. Los godos como nosotros no tenemos opción a comprar esto en la península y se llaman mungitos, como dirían aquí, mungitos, munchitos. Y bueno, son de Matutano, como podemos ver. Una marca que estamos más que acostumbrados a tener en la península, pero que aquí producen esta papa frita particular. Tienen sabor original, tienen otros tipos de sabores como todas las papas, como las Lay, y tienen hasta sabor de pizza que me gustaría probar, pero bueno, lo dejaremos para otro momento. Entonces vamos a proceder a hacer una review de las papas fritas Mungito. Huelen un poco como a papa de Gino, ¿sabes? Esas que tienen pan de gamba. Miren, miren su interior. Huelen como Gino y se parecen también a papa de Gino, ¿sabes? Tienen, permítanme que me acerque. Casi me mato. No sé si pueden observar esta papa. Tiene esa textura de papa de Gino de gamba. Está realmente rica. Sí. Tiene la misma textura que la papa de gamba del Gino, no es tan empalagosa y sabe a papa frita. No tiene más, papa frita, original, mungito, para ustedes. Está buena, ¿eh? Toma para ti. Realmente está buena. No me puedo esperar a comprarme la de sabor a pizza. Ya, esto está bueno, ¿eh? Fuerte patata el Mungito. Hombre, ¿cómo están, amiga? Venimos aquí a otra edición de, bueno, de la review de Neko. En este día de hoy venimos de la cumbre. Allá arriba venimos de Tejeda. Y bueno, hacía un frío del carajo, ¿no? Y bueno, la cosa es que hemos encontrado otra tienda que vendía Mungito. Miren acá. Ya tenemos los monjitos, en este caso son sabor de mojo picón, la famosísima salsa canaria que se come con las papas arrugadas y todo eso. Acaba de pasar un coche ahí pitando, no sé qué es lo que quiere este coche, pero bueno, no me interesa. Caso, espera un momento, es que tengo mucha hambre, voy a comer un poquito de esto. Y esto no es canario, esto es Gino o japonés, yo qué sé. Pues la verdad es que está muy rico. Entonces vamos a probar los mungitos de Matutano, sabor mojo picón. Lo primero, una cosa muy importante que he visto que no mucha gente hace es cuando abres la bolsa, es importante que metas la nariz adentro de la bolsa para que puedas sentir el aroma de lo que vas a comer. Para mí es algo imprescindible. Antes de comer cualquier cosa, primero la huelo. Entonces, fuerte olorcito, ¿eh? Huele a mojo que va, que echa para atrás y todo. Vamos a ver. Aquí tenemos las papas. A ver si pueden observarlas ustedes. Están como moteadas.
Son el mismo, exactamente el mismo estilo de papa que el Mungito original, pero está como moteado de mojo picón. Y parece que aquí el tiempo se está volviendo un poco loco, ¿eh? Mucho viento. No sé si vamos a poder hacer la review en condiciones. Vamos a ver. Está bueno, ¿eh? Me parece que se nota bastante el saborcito de pimiento. ¡Claro, claro! Bueno, lo dicho, se nota el saborcito como de pimiento verde, creo, y cebolla. Sabor como de la salsa de mojo, pero así más intenso, más de, como deshidratado, claro, claro, porque aquí no tienen la salsa. ¡Qué huevo! Una para ti. Coma, cámara. ¿No quiere cámara? ¿Qué quiere? Toma. ¡Hasta luego! ¡Buenos días! Parece que somos famosos y todo, ¿eh? La textura es igual que la original, es todo exactamente lo mismo, pero está moteada con una especie de salsa deshidratada de mojo. Realmente está muy buena, yo creo que tienen todo lo que tiene la original, pero con la adición de la salsa de mojo. Para mí, buenísima, riquísima. Corten, por favor. ¿Te lo enseña? ¿Cuánto quieres? Más. Bueno, a ver esto, ¿qué tal va? No cocinen dentro de la furgoneta, sobre todo, ¿eh? Fuck. ¿Qué? ¿Qué es lo que opinas? Opino que no sé por qué has dicho fuck. ¿Porque no estaba puesto el estabilizador? No. ¿Es eso? No. ¿Porque no estaba en autofocus? No. ¿Entonces? Pues porque... Pero no tendría... Si hace frío, se cocina dentro. Y hace calor, se cocina afuera. Por eso, fuck. Me he duchado esta mañana, ya me siento limpito. Ay, qué bonito. Hacía un poco fresquito. Una ducha mañanera con el rocío de la mañana en la montaña. Y... corten, corten. Thank you.